¡Yepa! Vale. Rapadu, continuar. ¡Pau! Capítulo 5. Shout Almude. Encuentra a Diego en el museo. 4 días. Quedan 4 días, 13 horas. ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Todo va bien? ¿Todo guachi? Esto es lo primordial. Alto. Sonido. Tuki 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 tuki. Mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Atiquiti, atiquita, atiquitonga, tiquitón. Aparcado. Vámonos. ¿Pero qué es lo que está alto? Los efectos. Subo esto, pero bajo esto. Así está bien. Así se hace. Dios, Jerry, eres increíble. Perdona, ¿Jerry? Este lugar no es seguro. ¿Señor? ¿Qué has dicho? Señor no es. ¡No soy un señor! ¡Soy Jerry con 2 íes! Voy a llevarme a casa el merecido trofeo de Miss California Gigante. ¡Nada ni nadie se interpondrá en mi camino! ¿Me oyes? Escuche, quizá lo hayan cancelado a causa de la epidemia de zombies. Eres un bellezón. ¿Lo sabías? ¡Qué campeona! Lo cierto es que usted es gigante, señor. ¡Señor, no! ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¡No podrás vencerme! ¡Soy Miss California Gigante! A ver cómo sales de esta. Pues mira, ¡que me lanza pesas! ¡Me quedo! ¡No!
¡Corre! No. ¡Mami está en casa! ¡No! Señora. ¡Flaca! Tienes valía que ser único. Tú mereces ser feliz. Okay. ¿Puedo...? Sí, puedo venir para aquí. Más vale que Diego esté ahí. Es una lección. Van a ver quién es el cobarde. Se lo demostraré a todos. Lo lamentarán. ¡Llegó! ¡Diego! ¿Dónde estás? No soy un cobarde. No lo soy, maldita sea. En serio, tío, tenemos que largarnos de aquí. ¿Llegó? ¡Ah! ¡Mierda!
hombre, sal. ¡No te muevas! Ok, no te preocupes. Tal vez... ¡Diego! ¡Para de una vez! ¡Diego! ¡Por favor! ¡Diego! Escúchame, te lo ruego. Tenemos que salir de aquí. No tenemos tiempo para esto. Formas de vida desconocidas. El análisis no muestra carbono. Tenemos que irnos. ¡Va a explotar una bomba! Formas de vida se neutralizarán. Los restos orgánicos serán trasladados para analizar. No. ¿Diego? ¡No! ¡No! ¡Descenso en la resistencia! No hay centro de control. ¿Recibiendo daños graves del objeto? ¡Fallo gravitatorio! Vale. Ok, lo pillo. ¡Corre! ¡Diego, vuelve! No contabas con este pequeño detalle, ¿eh? Tengo que detenerlo. No, no, no. ¡Bueno! ¡Mierda! Muerto. No. Diego. Diego. Pachamama. Lamento haber tenido que hacerte esto. Levántate. Oh, Nick. ¿Qué estabas diciendo? ¿Pachamama? Pachamama. Es algo que me decía mi madre. De lo poco que recuerdo de cuando era un crío. Creo que ya lo había oído antes. Nick, tengo que enseñarte algo. Ven, vamos. Vi algo que me asustó de verdad. ¡De verdad! ¡Casi me cago encima! Vamos. Me resulta familiar. ¿Carlito Case? Sí. Bueno, es el terrorista que causó el ataque en Willamette en 2006. Su hermana Isabella lo ayudó. Ellos trajeron el parásito de Centroamérica. ¿Y qué les pasó? ¿Eh?
Murió allí, supongo. Se dice que ella desapareció justo después. Debería estar bajo control después de lo de Fortune City, joder. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Los chips de hombres no eran para tener a la gente controlada? Ahora mira esto, ¿eh? ¿Lo ves? Joder, me cago de miedo, tío. Se dice que este zombie empezó el ataque de Smithville en 2007, el primero después de Willamette. ¡Fíjate en su cuello! No, 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 la puta. ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿vale? ¿Qué demonios? Mierda. Escucha, primero centrémonos en lo que podamos resolver, ¿vale? Hay muy bien, que salir la de verdad. La ciudad cagando leches. Aún tienes la llave, ¿no? Me dieron una buena paliza de camino aquí. No sabía dónde estaba. Tienen la llave del avión. Nick, hay que recuperarla. ¿Qué pasa, tío? Nada, tío. Nada. Todo está bien. Vamos a buscar las llaves. Ya. Pati. Vale, bien. No. Bueno, vale. Si no quieres defenderte, allá tú. Está en medio. ¿Cómo sabes dónde iban? Han dicho que iban a las mansiones, tío. Esas en las que viven los ricos. Vale, para aquí. ¿Por dónde mierda se salía? Por... Tensión no sé, pero... Pero matar a zombies en este juego... Sienta como... Sienta de lujo. ¿He pillado ladrillos? ¡Puta! No quería hacerte daño, tío. Cuando éramos pequeños, solías protegerme. Y así te lo pago yo. Diego, estabas afectado. Lo entiendo, de verdad. Súbete, corre. La situación no saca precisamente. Corre. ¡Ay, Dios! Ay, yo estoy haciendo una prueba con una cosa en YouTube y me está dando un gusto ver que está funcionando. ¿Bueno, subes o qué? Gracias. Gracias, tío. Me largo de aquí. Nada. ¿Qué ha pasado aquí? Esto está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Esto me da mala espina. ¿Cómo que no hay zombies, hijo de mi vida? ¿Y esos qué son? ¿Qué ha pasado aquí? Están todos muertos. Bueno, a ver, sí que es cierto que aquí están todos muertos, pero ahí están todos vivos. Hey!
Batirata. Vale, aquí ya lo necesitamos, rata. ¿Qué? ¡Mirad qué puntería! Diego, cuidado. Que a mí no me afecta prácticamente, pero a ti te hace mierda. ¿Vais a algún sitio? ¡No es vuestro tiempo, hermano! ¡Jugad! ¡Mierda, me está jugando! ¡Alguien me ayuda! ¡No! ¡Por ello, tío! ¡Soy yo, tu colega! Gracias, cielo, te debo una. ¡La tengo! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡De nuevo al hangar, vamos! ¡Arde como la hojarasca! ¡Corre! ¡Llega la hora de divertirse! ¡Once por culo! ¡Chapuscadle! Yo voy por mi moto. Que de hecho está en la zona buena. Uf, tendría que ir a... aquí. Bueno, lo que tiene este juego es que vas todo el rato con una constante. O sea, en el 3 no mucho. Pero en el 1 y en el 2 vas todo el rato con... Diego. Diego. Oje. En el 1 y el 2 vas todo el rato con... con la prisa de que dices, tío, es que no llego. O sea, vas todo el rato con no llego, no llego, no llego. Pero voy a ir por ahí para pillar más armas por si acaso. ¿Cuántas puedo llevar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tío, un tipo con cara de ansiedad está intentando entrar en una casa de Sunset. Mira a ver si necesita ayuda. Venga, vámonos. Está por la izquierda, creo. No, está por la izquierda, está chapado. Mala mía. Por aquí. Ahora derecha. Ah,
No te preocupes, poco a poco. Los haces un poco a la parrilla y tiras para adelante. Wow. Que no ven, corazón que no siente, pero no lo tengo. Daría lo que fuera por saber cómo apareció ese puto tatuaje. Bueno, pues si el primer zombie tuvo el tatuaje y nuestro personaje es inmune a la infección, creo que blanco y en botella. Llámame loco, pero... Uy, por aquí no es. Perdón, señora. Aquí. Hay que salir de aquí. ¿Qué ocurre? Pues que explota. ¡Corre! Sois vosotros. Me has asustado, Nick. Me preocupa que entre alguien malo. Alguien peor que tú. ¡Hala! Venga. Bonita pintura. Pensaba que estaría muerto, Nick. ¿Estás seguro de que está estable? Sí. Sí, está perfectamente. Creo. Por desgracia, hay imágenes que confirman la muerte de la presidenta Paddock. El general Hemlock ha extendido la ley marcial a toda la costa este, ya que la amenaza de contagio sigue siendo aún muy elevada. El propio Hemlock recorrerá el perímetro de los perdidos en el marco de la operación de rescate. Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Cielo, he de averiguar dónde están las piezas que necesita. Quizá unas horas. Vale, pues vamos a hacer secundarias unas horas. Ahora no. Vale, para aquí había un... una combinación. ¡Cabrones! Ahí hay una. Hostia, tengo aquí un visitante.